Good morning, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros sobre la marcha, pero bien, bastante bien. Solo esperamos que vosotros estéis bien también. Seguro que sí, ¿eh? Bueno, aquí tenéis al brico ingeniero hoy montado encima de la sierra de cinta, porque como os prometí hace unos días, unas semanas, teníamos que hacer unos juguetes para nuestros nietos, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para quien queramos. Y yo los iba a hacer en el láser y me dijo el brico ingeniero, no, 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 de eso nada. Se hacen en la sierra de cinta, de láser nada. Así que los vamos a hacer en la sierra de cinta, ¿eh? Vamos a utilizar estas maderas. Estos son restos de palé que tengo por ahí, ¿eh? Ya lo veis. Esto es madera de palé. Nosotras. Y con eso lo vamos a hacer. Vamos a hacer los cortes en la sierra de cinta y luego ahí haremos las aproximaciones y luego en nuestra lijadora los dejaremos arreglados. Vamos a hacer tres juguetes, ¿eh? Por un lado, el canguro, que os prometí que lo haría. El conejo, que también os prometí que lo haríamos así. Y una ballena. ¿Y cómo se mueve una ballena? Pues luego lo veréis, ¿eh? Vamos a hacer tres juguetes. Yo os voy a dejar en el blog, que aquí abajo tenéis el enlace. Buscar ahí, porque os voy a dejar estos archivos para que los podáis hacer, ¿eh? Estos archivos que están pintados y lo único que tenéis que hacer es lo que yo voy a hacer, traspasarlos, cortarlos, traspasarlos a la madera y hacer los cortes de aproximación y después lijar, taladrar, montar, que os voy a enseñar todo el proceso porque, ojo, esto, los agujeros, los taladros no están señalados ahí por gusto, ¿eh? Los taladros hay que hacerlos de las medidas y en el sitio donde están, porque esto todo es un juego de equilibrio. No es ni más ni menos que eso. Entonces, como los taladros no estén en el sitio que tienen que estar y de las medidas que se tienen que hacer, esto no funciona. Luego, los vamos a hacer con madera de palé gruesa, de unos 20 milímetros o así que tiene, por una razón muy sencilla, porque para que haya equilibrio tiene que haber peso. Entonces tiene que pesar. Yo lo voy a hacer con esta máquina que es la que tengo. Vosotros lo podéis hacer con la máquina que queráis. Es más, si alguien quiere los archivos para el láser, me los pide y yo se los mando, ¿eh? Eso no lo voy a subir al blog porque no puedo subir archivos de ese tipo al blog. Pero si alguien quiere los archivos para cortarlos en láser, yo se los mando. En fin. Nada más, vamos al trabajo que ya está bien, que Manolito ha dicho que aquí hay que trabajar. Que hay que trabajar. Pues nada, a trabajar. Esperando así. Yo sé que hay unas barras de pegamento que pegan mejor y todo el tema, pero no tengo. Lo más barato que hay es la cola de carpintero, que esa tengo un montón. Y ya está, y como eso, haré estos y listo. Gafas, siempre que vayamos a trabajar con esta máquina, gafas, con esta y con otras. Y así vamos haciendo los cortes de aproximación. Luego ya, como sabéis, le meteremos la lijadora y los vamos dejando bien. Yo os voy a ir sacando algunas cosillas para que las veáis, porque no voy a sacar el corte de todo, porque entonces son 3 horas aquí de vídeo. Así que bueno, sigo con esto y de vez en cuando os iré poniendo.
Bien, este lo habéis visto entero. No fiaros de la velocidad a la que lo estáis viendo. Esto es muy lento. Estoy cortando muy lento. Lo que pasa es que lo tengo que poner rápido porque si no, estos son 6 o 7 minutos. Entonces lo pongo más rápido para que se vea. Pero no fiaros de esta velocidad a la que lo estáis viendo. Esto va muy, muy lento. ¿Eh? Ahí estaréis viendo, os he puesto al principio las veces que he aumentado la velocidad. A veces pongo 8x, 20x, eso significa las veces que he aumentado la velocidad para que se vea. Y mirad cómo se ponen las gafas, ¿eh? O sea que lo de ponerse las gafas no es por gusto. Mirad cómo se ponen, es que llega un momento en el que no veo. Y ahí tenemos ya el canguro cortado también. Vamos a cortar ahora la ballena y empezamos con la lija y empezamos a dejar ya esto bien. Este es el cuerpo de la ballena. De este hay que cortar dos piezas exactamente iguales, ¿eh? Porque tiene que tener más peso para poder hacer el contrapeso. Y ahí tenemos ya la ballena. Tengo que cortar el otro, pero bueno, eso ya no lo voy a grabar porque es lo mismo que este. Entonces, esta es la ballena, el cuerpo, las dos aletas y la cola que va aquí. Para que esta máquina haga estos cortes de la forma que los ha hecho, tenemos que tenerla muy bien ajustada. Muy bien ajustada. ¿Eh? Tanto la tensión de la sierra como la aproximación de los bulones que tiene aquí y el rodamiento que tiene detrás, porque si no habéis visto que son cortes muchos curvos y esto se puede romper. Entonces, si quieres ver cómo se ajusta aquí, te voy a dejar, te está saliendo una manita para que puedas ir a los vídeos en los cuales hemos trabajado con esta sierra y hemos enseñado cómo se ajusta y cómo se tiene que trabajar con ella. Y ahora ya con nuestra lijadora, con limas, con la Dremel, es dejar todo en la línea que tenemos pintada. Así que me voy a poner con ello e iré grabando algunas cosillas para que la vayáis viendo. Una cosa, la parte de la ballena, como os he dicho, lleva dos, son dos partes, ¿eh? Hay que cortar dos, tiene que quedar así. Entonces, esto lo que hacemos es que lo pegamos una con la otra antes de pasar con, de redondear y de acercar ya y hacerlo bien, para que así de esa forma queden las dos iguales. Bueno, y ahora ya vamos con el lijado. Protectores auditivos, gafas, mascarilla y guantes. Bien, y lo siguiente ya es, en los sitios finos, le vamos dando con limas pequeñas o grandes, dependiendo. Por ejemplo, aquí. Porque son sitios donde no podemos acercar la lija, la lijadora, vamos. Bueno, pues ahora ya hacemos los taladros y después de hacer los taladros ya lijamos esto para que se quede en la madera, se le vaya al papel, ¿eh?
Y además, después de hacer los taladros, lo que voy a hacer es darle un poquito con la Dremel para redondear un poquito las esquinas. ¿Se puede hacer con una fresadora? Sí, pero yo lo considero bastante peligroso meter la fresadora ahí con una fresa de copiado. Entonces prefiero darle con la Dremel porque es aquí lo he hecho. Aquí, si habéis visto, lo he hecho con la misma lijadora, ¿eh? Han quedado todo redondeadito y bien, pero aquí meter la fresadora por estos sitios no me parece muy seguro. Pero primero vamos a hacer los agujeros. Como os he dicho al principio, aquí se trata todo de equilibrio de pesos. Para hacer los taladros, aquí lo que vamos a hacer es poner un poco de cinta de esta que pega por los dos lados, por las dos caras. Lo pegamos así, que quede bien. Y os digo, este es el canguro. Aquí vamos a meter una varilla de estas, de madera. Y le vamos a hacer los agujeros de 5 milímetros, que es lo mismo que tiene esta varilla. 5 milímetros de grosor aquí, que es lo mismo que tiene la varilla. Y este agujero del central del canguro es un agujero de 6 milímetros. ¿Eh? Tiene que ser un poquito más grande para que la varilla corra por ahí. ¿Eh? 6 milímetros este y 5 milímetros estos. Y aquí, como veis, pues ya están los agujeros de 5 milímetros hechos en las dos y el de 6 aquí. Esto después, cuando lo metamos, bueno, le pondremos aquí una arandela. Bueno, ya luego cuando lo montemos lo veremos, pero esto irá pegado con cianocrilato, ¿eh? Lo voy a pegar, pero lo podemos pegar con lo que queramos, ¿eh? Pero que aquí tienen que quedar pegados, aquí y aquí, esto tiene que quedar pegado. Y aquí, como veis, que es donde tiene que hacer el juego, pues queda así. Así que esto es el canguro. El conejo, pues exactamente igual, dos agujeros de 5 y uno de 6, exactamente igual. El conejo y el canguro van igual, así que voy a hacer los agujeros y después os explico la ballena. La ballena lleva, estos taladros son de 3 milímetros, los 4. Este taladro es de 3,5. Y este taladro es de 13 milímetros, porque se tienen que mover, aquí dentro es donde se mueven las aletas. Y aquí, pues tiene que estar sobrado para que se puedan mover. 3,5, 13 y 3 milímetros. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas con los taladros hechos. Ahora ya toca quitarle el papel de aquí y darle, este no, porque este lo tiene dado, pero darle un poquito aquí en los filos y tal, y lijar. Así que me voy a poner con un papel de lija de estos a lijar. Y ahora ya, pues con la Dremel, a esta que no le hemos dado, porque estas ya las tenemos con el filo redondeado que salió de la lijadora, como estas son más difíciles, pues le damos con la Dremel. ¿Te está gustando lo que ves? Suscríbete al canal. Y bueno, ya están listos. Esto lo hemos hecho con la Dremel, pero si alguien lo quiere hacer con la fresadora, no hay ningún problema, ¿eh? Allá él, yo no. O ella. Yo estoy contento como han quedado, ¿eh? Están bien lijaditas y ahora ya lo que hace falta es montarlo y ver cómo funciona. Pues vamos a montar, ya que hemos lijado y preparado todo, ahora a montar. Bien, para esta, para el conejo, como os dije, es esta varilla de 5 milímetros. Metemos la varilla
ponemos una arandela, metemos el conejo, que esto mide 6, no mide 5, mide 6. Ponemos una arandela, ponemos la otra pata y ahora ahí cortamos. Y ahora esto tiene que quedar así suelto. Bien, pues ya tenemos el conejo montado. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poco de cianocrilato aquí. Un poco, porque se me ha ido la mano a mí. Voy a echar un poquito de acelerador. Y otro poquito de cianocrilato aquí. A ver si esta vez es poquito. Y ya tenemos nuestro conejo montado. Ahora vamos a montar el canguro, que es exactamente igual. Y ahora vamos a montar la ballena. La ballena lleva, si recordáis, estos taladros que hicimos son de 3 milímetros. Entonces le ponemos las dos varillas que tenemos de 3 milímetros y eso se queda ya cogido. Y ahora las metemos por ahí. Bueno, pues aquí ya lo que falta es probar. Así que vamos a ver cómo funcionan. Y ahora viene la cuestión de la inclinación de la rampa para que esto funcione. Esto es una rampa que mide 1 metro. Y la tenemos levantada 26 centímetros para el conejo. Ya veis que funciona divinamente. Para el canguro tenemos la misma rampa de 1 metro, pero la hemos levantado 16 centímetros aquí. Y para la ballena la hemos levantado 21 centímetros y medio. Entonces, ¿qué? ¿Os ha gustado lo que hemos hecho? Entretenido, muy bonito. He disfrutado un montón, ¿eh? Las cosas como son. He estado trabajando, pero he disfrutado muchísimo haciendo estas cositas. Sobre todo porque sé que vosotros la vais a hacer, ¿eh? Y os la vais a hacer para tu hijo, para tu nieto, para tu sobrino, para tu sobrina, para tu hija, para tu nieta, para el hijo de un amigo, para ese niño que te encuentras en la calle todos los días y que quieres hacerle un regalito. Sé que lo vais a hacer para ellos y por eso he disfrutado mucho y por eso os he dado todos los datos habidos y por haber, algo
que no he visto en ningún sitio. Pero bueno, este canal es diferente, ya lo sabéis. Esto es un canal de amigos, ¿eh? Y cuando hablo con vosotros, hablo con mis amigos. ¿Y a mis amigos qué le voy a guardar yo? Nada. Ahí está todo, todos los datos, incluso el de la inclinación de la tabla. Todo, que es muy importante. Porque ya habéis visto que cada animalito lleva una inclinación diferente. De todas formas, no es algo a ciencia cierta porque las maderas pueden pesar más, pueden pesar menos y tal. Pero bueno, lo vais moviendo un poco y ahí lo tenéis. Tenéis una base para empezar con las medidas que yo os he dado. Como he dicho, en el blog os voy a dejar los archivos, descargarlos, pegarlos, cortarlos, armarlos. Y esto es una maravilla. Esto es una preciosidad. Ahí lo veis. Nada más. Bueno, Manolito que está encantado. Porque me ha visto trabajando y eso es lo que él quiere. Ay, Manolito. Bueno, lo dicho, que nada más. Que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias de corazón a todos, porque cada día, como digo, somos más y esto no va a terminar nunca. Pero bueno, ¿qué puede haber? ¿Qué mayor riqueza puede haber que la de tener tantos y tantos amigos como tenemos en este canal? No hay mayor riqueza que esa. Así que sepáis que nos vemos. Eso. En el próximo vídeo.